Con base en este expediente, ¿usted ordenaría que investiguen al fiscal en una comisión especial en el Senado, señor presidente? Sí, déjame los documentos. Ya tengo información sobre algo parecido. Sin embargo, en la información que llegó a mis manos, no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. El licenciado Hertz, desde hace mucho tiempo, es dueño, esa es la palabra, de una universidad. Entonces, todo esto hay que verlo con cuidado, porque hay diferencias que son públicas y son notorias, hay confrontaciones y hay que actuar con mucha responsabilidad. Y con todo respeto también, cuando hay pleito de abogados, son pleitos, qué bárbaro. Pero nosotros lo que hacemos es que actuamos con justicia, con rectitud, y no nos dejamos llevar por... Pues sí, porque son abogados y todos, además todos tienen derecho, y yo estimo mucho a Julio y estimo mucho a varios abogados. Y me acordaba, pues por eso es importante la historia, que pues es la maestra de la vida. Me acordaba de cómo perseguían y querían ridiculizar a Luther King. Pero en la lógica del abogado, decía, no, yo lo que quiero es que mi cliente no vaya a la cárcel. O si llega, sacarlo. ¿Cómo? Ya vemos, ¿no? Los mecanismos. Entonces, es algo especial de los abogados, ¿no? Denuncia y denuncia.